Noticias. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. TVC Noticias. Bueno, y tiempo ahora para viajar, hacer esos viajes que nos encantan. Por eso nos vamos directo allá a Japón. Un viaje en el futuro, se podría decir, porque allá ya es día lunes. Y por supuesto, Carlos Julio Guzmán nos trae toda la información y los detalles de Luis Javier Mosquera y lo que se viene, por supuesto, el levantamiento de pesas. Adelante, don Carlos Julio. Buenas noches, señoras, señores. Camilo, estamos contentos, familia deportiva de Colombia, porque ya tenemos inscrito el nombre de uno de nuestros representantes en la galería de los vencedores con medalla de plata en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Se llama Luis Javier Mosquera. Fue derrotado en el último movimiento por el chino Shen. Un kilogramo le quitó al colombiano la medalla de oro. Yo dije que quería ser medallista olímpico, que quería ser ese referente para algún día poderlo demostrar de que sí se puede y que vale la pena luchar por sus sueños. Entonces la verdad que en cada movimiento le metí todo, como siempre lo dije, fallé dos movimientos, pero bueno, saqué la casta y los últimos movimientos los pude hacer y gracias a Dios se obtuvo la medalla. Estuvimos a poco del oro, pero bueno, hay que seguir trabajando. Eso demuestra que Colombia y nuestro levantamiento de pesas puede ganar también muchas medallas de oro. Lote de vacunas al país. Las 3.500.000 dosis fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Además, según los cálculos del gobierno nacional, en la segunda semana de agosto se abriría la vacunación para mayores de 18 años. Pasaporte COVID. Descuentos y promociones serían incentivo para promover la vacunación entre quienes no han querido recibir el biológico en Colombia. También se estudia exigir el carné para el ingreso a espectáculos públicos. Una mujer y dos menores de edad, entre ellos un reconocido motocrosista, fueron asesinados en el municipio de Balboa, Cauca. Según las autoridades, el crimen sería un ajuste de cuentas. Hasta el martes se conocerá el futuro de Transmilenio y del plan de emergencia social que presentó la alcaldesa Claudia López. Además, les contaremos cómo están las finanzas y la operación de otros sistemas de transporte en el país. Cali está de fiesta. La capital del Valle hoy festeja sus 485 años de fundación. Les contaremos cómo celebraron los caleños. Y comenzamos con información del país porque Colombia recibió hoy 3.500.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Moderna, lo que le permite avanzar en el Plan Nacional de Vacunación, que busca inmunizar a más de 35 millones de colombianos. Los biológicos hacen parte de la donación para Colombia anunciada por el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Iván Duque agradeció al gobierno norteamericano por la donación y explicó que con esta, el valor de donaciones de Estados Unidos a Colombia es cercano al $500 millones. Las vacunas que llegan hoy es una donación cercana a los 550 mil millones de pesos o más. Estamos hablando de más de 150 millones de dólares equivalente en costo. Y esto ocurre gracias a esta relación que se ha ido fortaleciendo. La meta del gobierno es repartir las dosis de esta donación en todo el país en no más de 3 días. Esperamos hoy entregarle una cantidad importante a la ciudad de Bogotá, 2 millones para capitales, 700 mil para municipios, que van a ayudar a tener la disponibilidad suficiente de vacunas para la vacunación de los colombianos. Con la llegada de este lote de vacunas, más las que se tienen programadas en los próximos días, se abre la posibilidad de que muy pronto en todas las ciudades del país se apliquen los biológicos sin restricción alguna. Las grandes ciudades, en este momento estamos vacunando personas mayores de 30 años. A este ritmo, deberíamos sobre la segunda o tercera semana de agosto estar con apertura absoluta de todas las etapas en el país. El llamado del gobierno es a todos los ciudadanos para que se vacunen con prontitud, ya que hay disponibilidad de biológicos para aumentar la inmunización.
Y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, confirmó que el gobierno analiza la posibilidad de implementar descuentos y promociones para el comercio para quienes presenten su carnet de vacunación y así incentivar las jornadas de inmunización. Estamos estudiando los impactos que se están teniendo en vacunación en medidas que han sido adoptadas en países como Francia o países como Israel, donde el pasaporte biológico, que es básicamente el certificado de vacunas digital, se está usando para acceder o a espectáculos públicos o a restaurantes y bares. Y a propósito de esta noticia, el Ministerio de Salud confirmó que ya existen estudios que avalarían la aplicación de la vacuna de Moderna a jóvenes entre los 12 y 17 años. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, aseguró que la entidad ya tiene esos estudios y que se encuentran a la espera de la confirmación de los resultados junto con la autorización del INVIMA para poder suministrar los biológicos a personas en este rango de edad. Recordemos que las vacunas que arribaron hoy al país son de la farmacéutica Moderna y si se avala su aplicación en jóvenes, implicaría una aceleración en el Plan Nacional de Vacunación. Después de la confirmación de la llegada de la variante Delta al país, expertos hacen recomendaciones sobre los cuidados que se deben tener para evitar la propagación de esta. La variante original del virus SARS-CoV-2 podía contagiar entre 2 y 3 veces. La Delta tiene una capacidad de contagio entre 5 y 8 veces. Es necesario insistir en el mantenimiento de las medidas de bioseguridad, uso correcto del tapabocas, lavado, desinfección frecuente de manos y distanciamiento social. Hasta el momento no se tiene evidencia para concluir que esta tenga mayor impacto en la severidad clínica de los pacientes y la letalidad. Las vacunas actuales son eficaces contra la variante Delta igualmente, por lo cual es necesario estar vacunados. Esta es la herramienta principal que tenemos para tratar de controlar no solamente la emergencia de nuevas variantes, sino en general de toda la pandemia. Existe preocupación por las personas que estando habilitadas para recibir su dosis no lo han hecho. El total de población sin recibir la vacuna en el país es mayores de 80 años, 224.778, 75 a 79 años, 263.093, 70 a 74 años, 439.764, 65 a 69 años, 835.868, 60 a 64 años, 1.175.088 y 55 a 59 años, 1.422.033. A partir del 27 de julio, los colombianos que viajen a España deberán cumplir cuarentena obligatoria de 10 días, que se puede acortar a 7 si se realizan una prueba cuyo resultado sea negativo. La medida también aplica para pasajeros provenientes de Argentina, Bolivia y Namibia, países que fueron incluidos en la lista de alto riesgo por COVID. Durante la cuarentena se debe permanecer en un domicilio o alojamiento limitando los desplazamientos. Solo podrán salir para comprar alimentos, productos de droguerías y de primera necesidad, acudir a centros de servicios sanitarios y por causas de fuerza mayor o situaciones de necesidad. Y cambiamos de tema porque en las últimas horas, a través de las redes sociales, las disidencias de las FARC aceptaron la autoría en los atentados en contra del helicóptero del presidente Iván Duque y en la base militar de la Brigada 30 del Ejército en Norte de Santander. Golpes a las infraestructuras y minerales. En un video de 5 minutos, el bloque Magdalena, que comanda alias Iván Mordisco y Gentil Duarte, señalaron que las acciones realizadas fueron su responsabilidad. El presidente Iván Duque respondió a la publicación del grupo armado ilegal. Los terroristas que graban videos desde Venezuela para mimetizar su cobardía ya saben de los golpes que le hemos asestado y les seguiremos asestando. Nos intimidan, no nos intimidan y no nos amedrantan. Seguirán cayendo ante la contundencia de la fuerza pública. Y seguimos con temas de orden público porque se registró el asesinato de una mujer y 2 menores de edad en el municipio de Balboa, ubicado en el sur del departamento del Cauca. La policía confirmó que hombres armados dispararon en contra de Rubiela Arada, Brandon Mesa, de 14 años, y Michael Cabrera, de 11 años, en el barrio Bolívar del municipio de Balboa, en Cauca. Una mujer de 37 años y 2 menores de edad, quienes fueron agredidos con armas de fuego por parte de 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Según la policía, el acto sicarial se habría dado por temas relacionados con narcotráfico. Las primeras hipótesis señalan que podría deberse a ajustes de cuentas debido a
disputas entre organizaciones delincuenciales que se dedican al narcotráfico y a la extorsión en esta región del departamento. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, informó que esta sería la masacre número 57 perpetrada en lo corrido de este año. Juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento a 7 personas señaladas de haber secuestrado y torturado a integrantes del SMAT. Los capturados hicieron parte de la llamada primera línea de la YEN. El juez, después de más de 12 horas de audiencia, legalizó la captura y dictó medida de aseguramiento contra los responsables de varios delitos. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo en la vía Cali-Palmira. A propósito de este tema, investigadores de la Fiscalía y la Policía capturaron a 4 integrantes de la banda denominada Los Destroyer, sindicados de actos vandálicos en la ciudad de Ibagué. Durante operativos registrados de manera conjunta, fueron detenidos 3 hombres y una mujer que, según la investigación, participaron en daños de vehículos y establecimientos comerciales, agresión a las autoridades y bloqueos de vías durante las protestas durante el paro nacional. Los detenidos serán procesados por los delitos de hurto calificado y agravado, perturbación en servicio de transporte público, lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, daño en bien ajeno agravado y uso de menor de edad para comisión de delitos. Y para el martes quedó aplazado el debate para definir si se autoriza o no el plan de rescate para Bogotá. Además de los temas sociales que se esperan financiar, también están los recursos para mantener la operación de Transmilenio. La pandemia por COVID-19 ha dejado una grave crisis en muchos sectores de la economía. Antes de que iniciara la pandemia, Transmilenio movilizaba a cerca de 4 millones de personas al día. Desde marzo de 2020, al implementarse la cuarentena estricta en la ciudad, la demanda tuvo una reducción de hasta el 84%. Hoy en día el sistema funciona al 50% y mueve a 2 millones de usuarios. El déficit es de 2,1 billones de pesos. Llevó al Ministerio de Transporte, al Gobierno Nacional también, a anunciar que va a haber concurrencia de la nación con los sistemas de transporte público masivo de Bogotá y de otras ciudades para garantizar su funcionamiento. Expertos indican la difícil situación económica y la importancia de que el Consejo apruebe su rescate social. La capital está en serio déficit financiero y esos recursos van a estar destinados mayoritariamente a la situación social y económica de sus habitantes. La aprobación de recursos en este momento es de carácter urgente para darle continuidad al servicio, mientras se buscan opciones que atiendan las necesidades de los bogotanos. Y es que el Cabildo Distrital lleva 3 días de intenso debate para definir la aprobación adicional del presupuesto local. El Consejo tiene que aprobar este proyecto, de lo contrario entraríamos en crisis frente al sistema. Debimos haber puesto la alarma de que en 3 a 4 semanas, si no se aprueban estos recursos, Transmilenio pararía de operar. La ciudad necesita ese dinero y el sistema de transporte público de la ciudad, Transmilenio, debe reanudarse y debe salvarse. Y esta plata, si fuera un rescate social, debería ir para subsidiar el transporte público para los estratos 1, 2 y 3, pues que se han visto afectados con ocasión de la pandemia. Necesitamos que Bogotá, el Consejo de Bogotá, le dé la mano a Transmilenio. Otra discusión será si tenemos que subsidiar el transporte público que debe darse en la ciudad. Según la administración, en manos de los concejales estará la decisión que tomen el próximo martes para que Transmilenio continúe su operación después de septiembre. Y mientras en el Consejo de Bogotá se debate sobre si autorizar o no los recursos para Transmilenio, en las calles algunos ciudadanos aseguran que el sistema es vital para su vida diaria. Grave, si lo cierran, grave. Esa es la opinión popular de John y de millones de bogotanos ante la posibilidad de que Transmilenio cierre en septiembre debido a problemas económicos. Como John, hoy 2 millones de personas usan Transmilenio a diario para llegar a sus trabajos y casas. Vivo en el occidente y trabajo en el norte, y eso es lo más rápido que hay para llegar hasta allá. Los estudiantes también tendrían varios problemas. El Transmilenio es un medio de transporte que utilizan trabajadores, estudiantes. Muchas personas se suben a diario en el Transmilenio, entonces afectaría a todo el mundo y sería más difícil llegar a los sitios que necesitamos. Y es que las opciones no son muchas. Si lo llegan a cerrar, pues imagínese usted sin plata para taxis, ahorita no hay. Entonces, cicla menos, porque lo peligroso y todo eso. Y pues obviamente el dinero no me alcanzaría para un taxi. Lo cierto es que los bogotanos piden y merecen un sistema de transporte de calidad.
Pero el sistema de transporte masivo de Bogotá no ha sido el único afectado. La pandemia y el paro han generado dificultades en casi todos los medios de transporte de las principales ciudades del país. El metro de Medellín, por ejemplo, antes de la pandemia, movilizaba un promedio de 1.100.000 pasajeros en un día típico laboral, cifra que se ha visto reducida actualmente a 640.000 pasajeros al día. Según el gerente del sistema de transporte, la reactivación total del sistema ha sido lenta, por lo que el sistema funciona alrededor del 65%. El metro de Medellín proyecta que para el 2021 la cifra que se dejará de recibir asciende a los 353.470 millones de pesos. Por su parte, en Cali, el sistema de transporte Mío ha sido el más impactado por la crisis generada debido a las marchas y bloqueos durante 56 días. Según Metro Cali, empresa encargada de la operación del sistema, 16 buses fueron incinerados, 45 más vandalizados y 47 estaciones saqueadas. Además de 3 terminales incineradas y 7 estaciones quemadas. Los daños al sistema fueron valorados en más de 45 mil millones de pesos. Actualmente la operación ha venido prestándose de manera paulatina. Hay 62 rutas y 472 buses, mientras otros 30 están en reserva. Estamos en la autopista. Y en Bucaramanga, el sistema de transporte masivo y su área metropolitana tiene el mismo panorama. Completa ya 25 días operando tan solo con el 50% de sus rutas debido a la falta de una póliza que pueda garantizar la prestación del servicio a los usuarios de los municipios de Florida Blanca y Piedecuesta. La situación, según los habitantes del área metropolitana, los obliga a tener que usar el transporte informal debido a que la frecuencia de los buses se redujo a la mitad. En total son 59 las rutas alimentadoras que dejaron de prestar los servicios desde hace aproximadamente un mes. Y en otras, lado de la ayuda humanitaria enviada por la Gobernación de Antioquia a la población campesina del municipio de Ituango, víctima de desplazamiento forzado por parte de grupos armados ilegales y afectados además por las fuertes lluvias. Por los derrumbes en las vías, las fuerzas militares lideran el traslado y entrega de alimentos no perecederos, kits de aseo, medicamentos y vacunas contra el COVID-19 para este municipio del norte de Antioquia. Alrededor de 1.5 toneladas de ayudas humanitarias fueron transportadas en un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana para atender la crisis humanitaria que enfrenta esta comunidad. Y ahora pasamos a noticias más amables, porque hoy Cali está cumpliendo 485 años de su fundación. Durante el día se han adelantado diferentes actividades para conmemorar esta fecha. Carlos Gutiérrez se conecta con nosotros a esta hora, siendo las 7 y 19 de la noche. Carlos, cuéntenos, ¿cómo festejaron los caleños? Hola, Damaris y televidente, muy buenas noches. Como usted lo dice, con una serie de actividades, inició con temas deportivos, temas culturales, un recorrido por el centro de la ciudad, visitando los sectores íconos de la capital del Valle del Cauca, y termina aquí en el Cerro de Cristo Rey, ubicado en el occidente de la capital del Valle del Cauca, donde el distrito ha proyectado una serie de imágenes. Acaba de terminar este evento, donde contó con la participación de una docena de caleños que se han reunido aquí en este emblemático sector de la capital del Valle del Cauca. Continúan las actividades, sobre todo en el casco urbano y también en la zona rural. Esta es una crónica que preparamos para ustedes, para contarles cómo se celebraron los 485 años de la capital vallecaucana. La sucursal del cielo está de cumpleaños. ¿Y qué mejor que celebrarlo con salsa? Ese ritmo que se siente en cada rincón de la ciudad. O festejar con deporte. Por eso es catalogado como la capital deportiva de América. Estamos en presencia en cada territorio, en los puntos tradicionales de la ciclovía, acompañando actividades deportivas, recreativas, para toda la familia, para la niñez, para los adultos, para los adultos mayores. También recorrer esos sitios icónicos de la ciudad. Principalmente en el centro, Plazoleta Jairo Varela, Plaza Joaquín de Caicedo, La Merced. Vamos a terminar en San Antonio y bueno, conociendo un poquito más, que a veces como caleños no conocemos tanto de nuestra ciudad. Cali hoy llega a los 485 años y quienes viven en ella le desean lo mejor. Unión, fraternidad, comprensión, tolerancia. Acá les deseo las mejores felicitaciones y que todo mejore. Tiene muchos lugares para visitar, el río Panza. Feria de actividades se realizan en varios sitios de la ciudad,
integrar y visibilizar la muestra del talento caleño, además de probar lo resiliente, es el mejor regalo para una ciudad llena de color y sabor. Carlos Gutiérrez, muchísimas gracias por esta información y feliz cumpleaños a todos los caleños. Y pasamos a otras noticias, porque las lluvias y vientos de las últimas horas en Cartagena causaron que una enorme rama de este árbol se viniera abajo, llevando consigo los cables y un poste de energía eléctrica. La emergencia causó que parte de la zona turística de la ciudad quedaran sin el servicio de energía, afectando exactamente la zona del Laguito, Boca Grande y El Bosque. Afinia, empresa encargada del suministro de energía para la ciudad, reparó los daños. Y en el Playón, departamento de Santander, después de 16 años, 700 familias de la zona rural podrán transportarse sobre el Río Blanco sin arriesgar sus vidas. En el lugar fueron instalados dos puentes, uno vehicular y otro peatonal, donde antes los transeúntes tenían que esperar que bajara el nivel del río para poder pasar con sus vehículos. Lo pasamos por debajo del puente cuando el río está bajito. Cuando el río crece, dura 4 meses que no nos deja pasar la carga. Esta es la situación que durante 16 años los habitantes de 15 veredas vivían a diario para poder sacar sus productos al casco urbano del municipio del Playón. O sea, uno no pasaba con los insumos, aquí tocaba descargar y de aquí para arriba sacar a lomo de mula o a maleta. En muchas oportunidades, las 700 familias de este sector ponían en riesgo sus vidas para pasar sus cosechas sobre el río Cachirí. Como es el cacao, el aguacate, los plátanos, limones, naranjas y la leche. Por fortuna, ya no tendrán que volver a arriesgarse, pues las autoridades locales y departamentales instalaron dos puentes, uno peatonal y otro vehicular. Igual ya no tiene el mismo riesgo que estaba pasando uno antes, que de pronto una tabla de parta, uno se caiga hacia abajo, que una vez ya el río se la cargue. Los nuevos puentes garantizarán la movilidad en el sector por al menos 40 años más. Hermosísimo el puente, facilita la llegada a cada una de las veredas y a cada una de las fincas. Esta obra tuvo una inversión de 1.098 millones de pesos. Y llega el momento de hacer una pausa, pero al regresar vienen los deportes con Camilo y a seguir celebrando esa medalla de Tokio. Claro que sí, y muchos más temas, así que no se muevan que ya volvemos. Todos están listos para conquistar las duras montañas de Francia. Y en 3 días de competencia y más de 400 kilómetros, las emociones estarán en su vida. Tour de l'An, del jueves 29 al sábado 31 de julio, de 7 a 9 de la mañana, por Señal Colombia Deportes. Sí, creías que en esto de crecer estabas solo, cuando finalmente la solución siempre estuvo al alcance de tu mano. Pero no, de esa mano. Bastaba con ir al médico, lleno de ideas y roñas no vas, cuando es gratis, reservado y puedes ir sin tus padres. Descubre tu lado animal con este parche y mejora tu instinto de conservación. Zootecnia, viernes a las 9 de la noche, por Señal Colombia. Siete de la noche, 25 minutos, seguimos acá conectados con Tokio y conectados, por supuesto, con los colombianos y con Luis Javier Mosquera. Por eso de inmediato volvemos al epicentro, allá a Tokio, Japón, donde se encuentra nuestro compañero Carlos Julio Guzmán. En este momento, Carlos Julio, ¿con quién se encuentra y de qué nos va a hablar? Bueno, a ver, aquí estoy rápidamente. Sí. Aquí estoy con William Peña, presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, mientras llego al sitio donde está nuestro medallista. Buenos días y felicitaciones, mi querido presidente William. Cuéntale a Colombia, ¿por qué ganamos esta medalla de plata? Por favor, si es tan amable. Bueno, mira, detrás de esta olímpica hay un proceso de muchos años. Este jovencito viene trabajando ya en su región. Se tiene el apoyo de la regional, sí, y a nivel nacional, es el apoyo del Ministerio de
Sí, señor. Todas las organizaciones del Sistema Nacional del Deporte. Y si se trabaja bien, los resultados son eso. Ya vimos que estuvo a punto de ser el campeón olímpico. Ganamos la medalla de plata, pero es una medalla que nos representa un Potosí en esta situación tan difícil, claro, que están viviendo las presas de Colombia. Hoy, en pocas palabras, presidente, con doña Mercedes, nueva representante de Colombia, ¿tenemos opciones también? Claro que sí, bien te cuento. Nosotros somos un DEP que piensa en grande, que trabaja en grande, y hemos traído a Juegos Olímpicos tres atletas que tienen claras opciones de ser medallistas. Si no tuvieran opciones, no estarían aquí. Muy bien. Esperamos que Mercedes el día de mañana esté haciendo de presencia en el podio, y soñamos con una medalla superior a la de Javier, porque hemos trabajado mucho y consideramos que ella tiene las condiciones para estar siendo la representante de Colombia que tenga la primera medalla de oro en estos Juegos. Listo, gracias, presidenta. Solamente 30 segundos nada más, por favor, compañeros en Colombia, porque ya voy a tener la palabra en directo, en vivo, del hombre que es protagonista de la noticia para Colombia. Y él se llama Luis Javier Mosquera. Ya, denme por favor 30 segunditos para que ustedes aquí en RTVS Noticias tengan la posibilidad de compartir alegría y expresarle con su energía todo lo que se siente por la medalla de este deportista de Colombia. Estaremos muy atentos, Carlos Julio, ya cuando consiga Luis Javier Mosquera, estaremos atentos a ver si alcanzamos a tener algunas palabritas. Por el momento, veamos el balance de lo que pasó con los colombianos. Muy bien en tenis, mal en boxeo, en esgrima, donde quedamos eliminados en primera fase. Acaba de terminar el partido de Millonarios frente al Everton en la Florida Cup. Quedó 10-9 en penales, 1-1 en el partido en los 90. Y vamos de inmediato con Carlos Julio Guzmán, que en este momento otra vez está ya listo en el momento de la noticia. Bueno, Carlos Julio, ¿a quién nos tiene en este momento? Bueno, el protagonista aquí lo tenemos, señoras y señores. Usted diríjase a través de RTVC Noticias para todo el país, campeón, contándole esa alegría. Luis Javier, bienvenido. Hola, y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Estoy muy orgulloso de poder obtener esta medalla para Colombia, para mí, para mi familia. Y esto es un orgullo. Es que en Colombia se sienten orgullosos porque no ha sido nada fácil. Los pocos que me conocen saben el esfuerzo y la dedicación que le he metido durante todos estos años y se vio el resultado. Reciba, en nombre de RTVC Noticias y todo el país, la felicitación, la admiración y el respeto por lo que usted ha logrado. Denos algún detalle de lo que estaba pasando por su mente en el momento en que estaba en el desarrollo de la prueba, Luis Javier. Oh, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por las felicitaciones. Bueno, la verdad que estábamos muy enfocados, muy concentrados. Trabajamos 5 años muy duros, tuvimos pandemia, lesiones, tuvimos problemas con nuestra federación, pero gracias a Dios pudimos salir adelante. Nos ayudó y no, nunca abandonó ese barco. Comité Olímpico que estuvo con nosotros, el Ministerio, a Valle, que le agradezco mucho a la gobernadora también y obviamente al gerente Felipe por todo lo que hicieron. Cuando estaba compitiendo estaba muy enfocado de que todo saliera muy bien y los dolores todos se fueran para que pudiéramos estar al 100%. ¿Algún detalle técnico que usted quiera contarle a nuestra audiencia sobre su competencia, Luis Javier? Bueno, en plena competencia, desde que iniciamos, desde que llegamos al pesaje, tuve un pequeño lumbago. ¡Madre mía! Pues gracias al fisioterapeuta, que hicieron ahí en un momento calentándome, no dejaron que ese dolor se agravara y no me dejara. De nuevo, reciba usted a través de este sistema de medios públicos RTVC la felicitación de un país que a partir de ahora y de siempre reconoce su mérito. Enhorabuena y gracias por ser amigo de esta casa, campeón. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, un saludo desde Tokio, desde por acá. Esperemos que sigamos los triunfos porque vienen muchos colombianos con mucha ganas también de poderse montar en el podio. Enhorabuena, permítame, campeón, y permítame el audífono, si está amable. El audífono. Gracias. Así me di vueltas. No es más, señoras y señores. No es más. Así de sencillo. Estamos aquí frente a la Villa Olímpica, llegando a ustedes todo lo que se necesita presentar en esta emisión de RTVC Noticias. Camilo, discúlpeme que me extendí, pero quedan con ustedes, por favor.
Muchísimas gracias, don Carlos Julio. Excelente trabajo. Y así cerramos con la palabra justamente de sí, el campeón olímpico, el medallista de plata que tenemos, como es Luis Javier Mosquera. Gracias a todos ustedes por acompañarnos acá en RTVC Noticias, fin de semana. Manténganse conectados 24/7 con nuestras redes sociales, por supuesto en rtvcnoticias.com. Feliz noche, estén bien. RTVC Noticias, emisión fin de semana.